Buenas tardes y bienvenidos a Radio SOC, vuestro programa de radio favorito, como cada miércoles en Radio Carcoma de 8 a 9. Os habla Popi Blasco y esta tarde me acompaña Antonio Kutderbi. Buenas tardes. Hola Popi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Estupendamente, ¿qué tal tú? Muy bien, muy bien. Qué guay. Me encanta porque hoy vienes por... Bueno, no por primera vez, eres un amigo del programa, ya has venido varias veces, pero a partir de ahora hasta, bueno, no sabemos cuándo, hasta cuando te apetezca, estás invitado a cantar todas las tardes porque es que a mí me hace mucha ilusión ser como parada y que tú seas el Pablo Sebastián un poco del programa. Pues imagínate a mí. ¡Jolín! Yo alucino, vaya. ¡Hostia! Oye, pero bueno, es que además las veces que ha venido Antonio a cantar, bueno, siempre has armado revuelo todo el mundo, pero ¿y ese chico quién es? Y qué pasada la versión que ha hecho. Entonces, pues bueno, pues tendrás que deleitar a tus fans de Kutderbi. Por supuesto. Todos los miércoles aquí. Encantadísimo, vamos, es que estoy súper feliz, no sé expresarlo hasta, ni bien. Hasta que los compromisos, porque luego, claro, ya cuando firmes con... Claro, ya cuando Warner venga a llamar. Pues ya, claro, ya me va a pasar lo de siempre, pero bueno, no pasa nada, tú estás aquí invitado a todas Muchas las gracias, tardes, por cierto, muchísimas gracias. Ay, qué guay. Bueno, y esta tarde, Antonio, nos acompañan dos invitados de excepción, bueno, un amigo del programa también, que no es la primera vez que viene, Alan Bravo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Alan? Con un poquito de jet lag todavía. ¿Sí? Estoy así como aterrizando. Porque es que has llegado justo esta mañana, ¿no? Esta mañana a las 6:30 de Miami. De Miami. Esta voz no es la mía. Estoy como dos tonos por debajo por el jet lag, la falta de sueño. Bueno, tú tienes una experiencia radiofónica larga, o sea que vamos, para ti esto es pecata minuta. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora nos contarás tu periplo y tenemos mucha tela que cortar, Muchísima. Alan. Muchísimo. Han pasado tantas cosas. Sí, desde que te fuiste han pasado muchas cosas. Tres horas hay que hacer de programa, por lo menos. Ya, sí. Pero mira, lo fuerte de Radio Soc es que nos va a dar tiempo a comentarlo todo, ya lo verás. Llevarás como así. Y esta tarde nos acompaña también una invitada que yo tenía muchas ganas de que estuviera con nosotros, Sonia Jordani, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Sonia? Bien, un poco emocionada. Es la primera vez que estoy en la radio, así que a ver qué tal. Bueno, ¿cómo lo haré? Bueno, tengo que decirte que tu acento italiano es tan guay para la radio. O sea, que yo creo que están ahora mismo todos los radio oyentes flipados con tu voz sensual, Sonia. Muy sensual, bueno. Normalmente no sé, yo nunca me escucho, así que cuando escucharé la registración de esto diré, wow, qué voz tan sensual que tengo. Y es muy Rafaela Carrá también, es muy como la voz de Rafaela Carrá, que es que en España somos muy fans de Rafaela Carrá. Claro, bueno, Sonia Jordani, para los que no la conozcáis, bueno, ella es diseñadora, de hecho la semana pasada presentó una colección, su última colección, Hey. Yo la verdad es que me lo perdí. Tenía muchas ganas de haber visto el happening. ¿Qué tal estuvo, Sonia? Pues estuvo fantástico, la verdad, porque tenía un poco de miedo, como no soy muy conocida, y además era la presentación de la colección en anteprima, o sea que nadie la había visto y pensaba, no vendrá nadie, ¿a quién viene? Mientras que al final hubo un montón de gente, música, hubo bebidas, organizamos muchas cosas. Vino una empresa que se llama Pix.es. Praticamente es una máquina como una fotocopiadora donde tú te sacas una foto en Instagram, pones el hashtag de, en este caso, de mi colección, que se llama TR909, que es como un cacharro que utilizaban los Gabber, luego os explico un poco de qué va la colección, y te sacaba la foto en anteprima. Es como una Polaroid. Wow. Prácticamente. Sí, yeah. Era bastante interesante. Bueno, tú te mueves muy bien en redes sociales, la verdad, o sea que por supuesto que fue mucha gente y estuvo muy bien. Sí, es que las redes sociales es mi pan. Yo estoy siempre conectada, siempre. Sí, sí, es que ahora lo es todo, absolutamente, claro. Claro. Nosotros vivimos sin internet. Yo ya digo, mira, no, tú no eres ni de Madrid ni de italiana, somos todos de internet. Exacto, total, totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, pero es que Sonia, además, fue alumna mía. Sí. Wow. Que eso es lo que me hace muchísima ilusión. Wow. En el máster de Cool Hunting. En el IED. Sí, 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 sí. Ella despuntaba. La verdad es que era de las tres o cuatro alumnas que ves que van a hacer algo más. Siempre se ve, ¿no? Cuando alguna se ha apuntado un poco por que no sabe muy bien qué hacer, por probar un poco, ¿no? Y cuando ves que alguien tiene ideas frescas y que va a hacer cosas. Y por eso siempre cuando claro. He ido viendo tu progresión y cómo ibas avanzando, pues me hacía mucha ilusión, Sonia, la verdad. Ay, muchas gracias. De hecho, el máster en IED fue súper interesante y me ayuda muchísimo en esto porque, claro, yo recién llegada de Italia, no conocía a nadie, por eso me inscribí al curso diciendo a ver si conozco a alguien que me pueda ayudar.
hablar y eso, y al final me ayudó muchísimo, que fue una gran satisfacción para mí, y luego siguiendo, y sigo manteniendo contactos con, no solo con los profesores, sino también con la gente que hizo el curso. Qué guay, qué porque bien. Era un buen curso, la verdad, sí, sí. Nos lo pasamos bastante bien. Yo creo que a la gente le interesa saber muchísimo cómo es Poppy de profesor, es exigente, es regañón. Bueno, sí, no. Es verdad. Bueno, es, exigente sí, lo justo, porque tiene que serlo, pero no es un regañón, no es una persona que te dice esto no se hace. Nos lo pasamos súper bien. Sí, escucha mucho él, se interesa de todo lo que hace la gente, es como, es muy curioso. ¡Qué guay! Sí. Oh, Poppy, sí. ¡Qué bien! Hombre, claro, qué guay. Qué guay. Y pero... todos los estudiantes seguro que les encanta Poppy, ¿no? Les cae muy bien. Y... pues la verdad que sí, yo creo que sí, ¿no? A mí sí, seguro. Claro, pero no hemos venido aquí a hablar de mí como profesor, sino, bueno, cuéntanos tu colección, Sonia, ¿cómo es? Hey. Hey, se llama Hey. Prácticamente yo antes tenía una línea que era principalmente para mujer. Cuando vine en España empecé a desarrollar esta colección que se llamaba La Mousse y era para mujer y hacía desfiles. Solo que claro, ahora los desfiles son obsoletos de mi punto de vista. O sea, ya es un mecanismo, el del fashion system, que ha decadido un poco. Entonces hay que renovarse en continuación. En estos últimos años había puesto dentro mis colecciones algunas piezas de hombre. Y me gustaron muchísimo, además que siempre en cada desfile que yo, o pasarela o presentación que hacía, ponía el no gender, o sea, chicas que vestían de chico, transgender que vestían de mujer, o sea, que era una mezcla. Porque... Y ahora es el momento totalmente del transgénero. Sí. Exacto. Ya no solamente en cuanto a sexo, sino en cuanto también a géneros propiamente dichos, o sea, ya digamos que todo está mezclado y no hay que definirse. Exacto, no hay que definirse. De hecho, es un poco el lema de esta nueva colección. Llegaba a un punto con La Mousse, estaba un día en casa con mi hermana en Italia y él estaba diciendo, es que yo no puedo seguir con esto, que La Mousse ya me ha dado mucho, pero ya basta, y quiero cambiar. Entonces la primera cosa que se hace es pensar un nombre. He dicho, ¿ma cómo se dice esto en este idioma? Y en esto, y al final le he dicho, ¿cómo se dice oscuridad en chino? Lo buscamos en internet y dijo, se dice hey. Wow. Eso es maravilloso. ¿Y para qué se usa? Para el chocolate. Wow. Es como se usa para definir el chocolate negro, el amargo, ¿no? Wow. De hecho, cuando tú buscas hey en Google, así te sale el chocolate. Y le dicho, es perfecto. Entonces vamos a desarrollar esta línea con este nombre, donde principalmente es hombre, pero claramente son genderless, o sea, que no tiene ninguna definición particular de género. También he incluido por primera vez niño de 3-4 años, prácticamente. Eso es súper guay y a mí eso me parece una cosa muy novedosa, porque los diseñadores, bueno, trendsetters, entre comillas, o como queramos decirlo, no suelen diseñar para niños. Ya, exacto. Y muchas y además aquí en España muchos se dedican a la moda de mujer. Mientras que yo prácticamente lo que hago es este no gender, aplicarlo también para los niños. Entonces, las mismas prendas que hay para hombre, iguales, idénticas, con los mismos tejidos, pero en miniatura. Como mini. Así que la idea es un poco que el niño aprenda desde el comienzo de su vida que no hay género para definir, que no es importante, que tú puedes ser lo que quieras. Lo puedes llevar una niña, un hombre, una mujer, independientemente de cómo lo piensa la gente. Entonces estoy muy relacionada con las subculturas también. De hecho, esta colección en particular, que se llama TR909, en realidad es un cacharro que se utilizaba en los años 90, está inspirado en la subcultura Gabber. No sé si conocéis. Sí, en Estocolmo. Sí, sí. Bueno, cuenta. Son rave party, toda esta gente que iba con chándal. Los raveros, vaya. Los raveros. Aquí se pueden llamar canis, ¿no? Sí. En Italia los llamamos tamarri. Bueno, va evolucionando mucho porque aquí serían un poco los swaggers. Ahora, los swaggers, ahora sí. Exacto. Sí. Ahora los swaggers. Entonces yo he cogido inspiración de esto. También en la noche del evento vinieron un dúo de DJ que son de aquí, de Madrid, y Sinestesia se llaman, tiene una tienda de tatuajes y hace música con su sello y música electrónica, pero de música electrónica en el sentido del más cerca al raver. Entonces vinieron a pinchar en vivo y fue bastante guay. También vino un chico que me contactó porque dijo, pero en serio este es el nombre de tu colección. Sí, le he dicho, ¿por qué? Me dice,
¿Por porque qué? Yo colecciono piezas de Roland vintage y las toco. Entonces me dice, ¿puedo venir a hacer una performance con una TR-909 de Roland original? Ah, oye, qué guay. Sí, hizo como media hora de música él con una TR-909 de los años 90, como si fuera un original, ¿sabes? Como un rave party de los años 90 de Estocolmo. Oye, pero qué genial. Sí, sí, fue fantástico, la verdad. Y qué casualidad, ¿no? Que te encontraras y... ¿Ya? Mas sí, porque prácticamente le enviaron le enviamos la invitación a esta chica que lleva esta empresa, Pix.es, uh-huh, de estas cachorritas, de estas máquinas y eso, para hacer fotografías para Instagram, y es uno de sus socios. ¡Qué guay! Al final, guay. Ella lo vio y decía... Oye, Sonia, ¿y dónde podemos empezar a ver tu colección? O... Sí, sí, se puede ver en Facebook ahora y en Instagram, sobre todo. Uh-huh. Utilizo más Instagram que en el Facebook, vale, porque, pues, bueno, es más inmediato. Vale, pues danos tus coordenadas para, claro, los oyentes. Claro, es -hey/black/fashion. -hey/black/fashion. Fashion, exacto. Genial. Oye, pues bueno, pues radioyentes, todos a visitar la colección de Sonia Giordani. Sí, además estos días estoy subiendo las fotos, no solo del evento, sino las oficiales del lookbook que hemos hecho. Claro, que son un poco las que definen la imagen, exacto, de la colección. Claro, claro. Y os va a gustar. ¿Y se pueden comprar ya algunas piezas? Porque yo tengo 4 amigas que están teniendo hijos como conejas. Ya, ya. ¿Se pueden ya conseguir las piezas para los niños? No, en este momento estoy con la producción. Esta ha sido la presentación de la colección. Mi interés principal es presentarla a buyers. Entonces, venderlas a tiendas, uh-huh, o a marcas que le interese la línea. Es verdad que hay un baby boom ahora bastante, bastante potente. Uh-huh. Oye, Sonia, tú que eres experta en moda, que eres diseñadora, ¿te disfrazaste en carnaval? No, odio disfrazarme. No puedo. Es muy curioso que los diseñadores, ¿sabes? Que de repente sois tan de hacer cosas de fantasía y de repente de, no sé, de experimentar con las formas, con la ropa, no os disfrazáis. Me siento súper incómoda, es como llevar un gorro. Tampoco llevo gorro. ¿Y vosotros os disfrazasteis, Antonio? No, ¿vale? Yo no. Para mí carnaval no existió. Claro, tú estabas en Miami. Pero tú estabas en Miami. Miami, sí. El carnaval seguro que se celebró, ¿o no? No, en Miami hay carnaval todas las noches, pero no de disfraces, no. Ya, Miami es un carnaval. Miami es la combinación entre Acapulco e Ibiza. Hostia. Es ahí, ese madre punto mía. Intermedio. Pero qué maravilla. Con la estética de Miami Vice, claro. Hostia, con el Art Deco fantástico. Y de Jennifer López y de Puff Daddy. Yo iba con un gusto mínimo o nulo hacia el reggaetón y te puedo cantar 4 o 5 canciones. Qué guay. Qué maravilla. Es muy Versace, Miami, ¿verdad? Súper, claro. Versace, súper Versace. Qué guay. ¿Y qué hiciste en Miami? Bueno, recomendación. Si nunca en vuestras vidas os han dañado el autoestima, no vayáis a Miami. ¿Por qué? Porque Miami es tan bueno hasta los abuelos. Oye, pero un momento. Igual si nunca nos han dañado la autoestima en nuestra vida, no, igual tenemos que ir a Miami. No. Yo en Madrid me considero un 7, 7 y medio. En Miami soy un -3. Hostia, no jodas. ¿Pero por qué? O sea, no quería salir a la calle al tercer día. Luego dije, bueno, me pongo así hoodies, ¿no? Ropa ancha y tal. Sí, un poco swag y eso. Pero si vas a la playa, es que No chance. Los homeless están buenos también. Hostia. Cuidado. Fantástico. Qué gracia. Van descalzos y tú dices, mira qué guay este. No, es homeless, sí. Es homeless. O sea, no es un hippie así, no. Oye, pues qué ganas de ir a Miami. Es muy fan de Miami, otro amigo del programa, Alex Gibaja. Él de vez en cuando se escapa, claro, a Miami, le encanta. Uh-huh. Le encanta. Él dice que en invierno intenta irse para allá porque él quiere vivir en un verano perpetuo. Sí, ahora en Miami hay mucha gente porque en Estados Unidos hace frío. En el norte, y la gente baja ahí, claro, y se refugia para pasar sobre todo Navidad, Nochevieja. Eso es un desquicie. Y luego es muy latino, Miami. Es muy latino. Hay sitios donde dice, se habla inglés. Así. Qué guay. Oye, pero ¿por qué fuiste? ¿Qué hacías en Miami? Me fui de vacaciones un mes a Estados Unidos. Estuve que sinvergüenza. En Chicago, en Washington, conduje por Kentucky. Pasé, por cierto, por un pueblo llamado Maysville, que al entrar ponía, bienvenidos a Maysville, ciudad natal de Miss América 2000. ¡Wow! Oh, wow. Maravilla, ¿no? ¡Qué poesía! Maravilla. 2000. 2000. Paré en un, bueno,
un diners y todos los hombres iban vestidos igual y todas las mujeres iban vestidos igual. ¿Y cómo iban? Las mujeres con su tercito de este tejido, porque ahí en como el norte... Como una canesú. Sí, suetercitos de estos que son tejidos, sí. ¿Sabes? Y con pantaloncitos de pinzas, y los hombres todos con camisa de cuadros y gorra de John Deere, ¿sabes? Como farmers. Maravillosa la gente, ¿eh? Qué guay. ¿Simpática la gente? ¿O un poco terrorífica? No, maravillosa porque te miran mucho. Cuando ven algo así distinto, te miran. Sí, hay un Estados Unidos que no conocemos. Sí, exacto. Y es Estados Unidos que vota a Donald Trump o a George Bush, y que vive isolada completamente en pueblos de la montaña o en pueblos muy pequeños que se dedican a la agricultura y que ven la tele, básicamente, que no saben dónde está España, que no saben dónde... Bueno, aquí en España también pasa al revés. Aquí en España también ocurre. Claro, todas a las urdes. Claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país enorme. O sea, hay la misma distancia casi en avión de Miami a San Diego que de Miami a Madrid. Yeah, o sea, es gigante. Entonces claro. Hay... ¿En serio? ¿De Miami a San Diego? Sí. Vale. ¿Y te hiciste un periplo entonces por la costa este sin tocar Nueva York? Estuve... No en Georgia, no en estos... no en ciudades de costa, pero si divides Estados Unidos en tres, en la parte del este, justamente. En el Mideast. Sí. ¿Y qué dices? ¿Alquilaste? ¿Compraste un coche? Y bueno, los vuelos ahí son la opción, porque las distancias son larguísimas. Lo más largo que conduje fue de Washington a Chicago, pasando por Huntington, West Virginia, y me hice 17 horas en coche. No, pero muy bien que hayas hecho lo de coger los aviones, porque unos amigos míos hicieron un periplo por Estados Unidos en coche, y la verdad es que se pasa un poco de miedo, ¿eh? Porque es un poco, las colinas tienen ojos, y hay un momento que pasas por zonas un poco que dices, hostia. Es que aquí me puede pasar una matanza de Texas. Hay millas y millas y millas de nada. Claro. De nada, absolutamente. Oye, Alan, la próxima vez que vayas, avísame, que yo voy contigo. Claro que sí. Joder. Pero bueno, en Miami estuve porque yo me volvía para... tengo amigos que viven por ahí. Tengo un amigo que se llama Diego, que mando un saludo, que se fue a vivir por trabajo y me quedé con él en Miami, porque yo me venía ya. Y dije, ¿qué voy a hacer a España, que hace frío? No, España ahora está... Y que no tenemos presidente todavía, ni presidenta. No, pues has hecho muy bien en venir, porque es que ahora es cuando había que venir a España, Alan, porque esto está a tope. Al pipil. O sea, sí. Los titiriteros, o sea... Wow. Me esperé un mes a que la liara Carmen, a los titiriteros y todo esto, y estoy aquí para arreglar el mundo. Bueno, titiriteros. ¿Qué te parecen los titiriteros, Antonio? Bueno, a mí me pilla un poco de refilón, ¿eh? No, yo lo he seguido, pero no demasiado cerca. Y a mí, sobre todo, lo que me indigna, y no suelo indignarme por estas movidas, pero estoy verdaderamente... Ayer, cuando leí la noticia de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo había denunciado a Manuela Carmena... ¿A Manuela Carmena? Sí. Yo pensé, pero a ver, ¿quién es esta gente para adueñarse de nada? Para proclamarse... Es que de verdad me parece ridículo. Para dar clases morales la derecha española, para dar... Como víctima del terrorismo no deberías tener una agenda política. Ah, bueno, ya. Entonces, no entiendo por qué tienen que posicionarse constantemente alineándose con los de valores más rancios, ultraconservadores y respetuosos por la naturaleza humana. Joder, es que me parece ridículo. Ya, me parece realmente muy triste. Es lo que... ¿Tú, Sonia, has ido siguiendo el caso? Yo he seguido la noticia, y la verdad que también le he considerado exagerado el comportamiento que ha habido para estos chicos, que vale, estaban contando una historia un poco fuerte, efectivamente. Pero es verdad también que estamos protegiendo a los niños. Entonces, es verdad que eran pequeños, que estaban ahí, pero aparte que habían avisado del hecho que era un espectáculo para adultos. Entonces, si tú te llevas tu niño de 5 o 6 años, ¿verdad? Algo así, tú eres consciente de lo que vas a ver, y no lo sé, es como, lo ve como unas medidas exageradas. Manuela Carmena, que se disculpa, que no sé, me parece de haber entendido que habían pedido dimisiones de la señora, o sea, han pasado cosas mucho más graves. Hombre, por ejemplo, el Madrid Arena. El Madrid Arena, y no dimitió nadie. Luego, de hecho, hay que decir que esta compañía de titiriteros actuó el año pasado
Que eso es muy importante de decirlo. En el Ayuntamiento de Madrid, en los carnavales, en dos distritos, no en uno, bajo el gobierno de... bajo la alcaldía de Ana Botella, del PP. O sea, que quiero decir que esto no es una cosa que haya hecho Manuela Carmena. Vamos, a ver, en todo caso se les ha colado esta obra. Es verdad que hay que visionarlas antes, quizá, para tú decidir si es apropiado para ese horario infantil, sí o no, o lo que sea. Pero en cualquier caso, vamos a ver. Si Manuela Carmena arranca una flor de un parque, ya lo hemos visto, sí, es portada de La Razón, sí, y la derecha va a hacer lo que sea para intentar que dimitan todos, porque lo que no soporta la derecha es que ahora mismo en Madrid esté gobernando la izquierda. Es simplemente eso. Exactamente. O sea, no ocurre nada más, porque lo de los títeres es una tontería, y bueno, te puede parecer de buen gusto, de mal gusto. Hay, ellos han pedido perdón, los de la alcaldía, pero hay mucha gente, gente del teatro, Paco Becerra, que es amigo del programa. Exacto. Y que es Premio Nacional de Literatura Dramática, que ha dicho, de pedir perdón, nada. ¿Cómo vas a pedir perdón por un espectáculo de títeres? O sea, no se puede pedir perdón por eso. Más teniendo en cuenta que si ves la obra, no hacen apología para nada del terrorismo, sino que están hablando de la manipulación policial, de cómo la policía te coloca una pancarta para hacer creer que tú eres etarra. O sea, era justamente lo contrario. Exactamente. O sea, si ves la obra. Pero bueno, entiendo que igual, si no la sigues, no te enteras, pues bueno, pero a ver, ¿qué? ¿Pero qué es esto de que estén estos dos en la cárcel? Bueno, han salido ya, ¿no? Sí, han salido hoy. Eso es lo vergonzoso, en realidad. Que en base a una malinterpretación, en base a una mentira, sí. se cree todo esto. O sea, y lo más fuerte de todo es que la mayor parte de la gente sabe que es una mentira, y sigue construyendo mierda encima de esto, ¿sabes? Es que desde fuera yo no veía el telediario, pero yo leía los titulares y es todo desde Miami ha sido siguiendo el es tema. Todo la frase sacada de contexto. Sensacionalismo. Sí, estamos viviendo el sálvame deluxe de la política en España. Y lo peor es que estamos siendo parte de él. Sí. Porque estamos dejando que políticos nuevos, por ejemplo, tengan que salir a dar explicaciones cuando políticos de toda la vida no han dicho ni mu sobre otros asuntos. Y cuando no es una cosa seria, es como si... Es que me parece ridículo. O sea, realmente adquiere tintes de esperpento, ¿sabes? Porque es como, a ver, por favor, vayamos a la raíz, y si nos damos cuenta de que en realidad no estaba pasando lo que todos creíamos en un primer momento que estaba pasando, podemos ya dejarlo, en vez de seguir alimentando... Oye, pero un momento, porque, por ejemplo, el pederasta este de Barcelona no ha pasado una noche en la cárcel. Ni una noche. Y los titiriteros, sí. O sea, es todo un absurdo absoluto. Más de una, exacto. No. Quiero decir, ¿cómo pueden estar en la cárcel por haber hecho una obra de marionetas? Es un poco... volver a una época un poco extraña y un poco oscura, ¿no? Jacobo Salvador, amigo del programa también, diseñador de Herida de Gato, comentaba en Facebook esta mañana, decía, bueno, ¿os imagináis que de repente hubiesen metido en la cárcel a Vladimir Nabokov por incitación a la pederastia por Lolita? O sea, si él escribe Lolita, claro, ¿le tienen que meter en la cárcel porque es una incitación a la pederastia? Claro, exacto, lo mismo, claro. Claro, o yo qué sé, ¿sabes? Pues si hubiese servido a los intereses puntuales de alguien para cubrir el tema Rita Barberá, para cubrir un montón de movidas que están pasando, que realmente son a las que la gente debería estar prestando atención para pensarse la próxima vez a quién votan. Claro. Pues eso, están haciendo una cortina de humo con una movida que no tiene nada de, de escandaloso. Pero parece que salen ya, ¿eh? O sea, que al final ha habido como el Supremo ha dicho que no pueden estar en la cárcel, menos mal. Sí, claro, pero estamos todos hablando de eso cuando en realidad eso no es, joder, no sé. Hombre, a Rita Barberá le ha venido fenomenal. Claro. A Rita yo llego a pensar, fíjate, que eso lo ha puesto ahí Rita Barberá. Sí, yo qué sé, que son... Porque es que le ha venido tan al pelo. Total. Joder, es que fíjate, ahora ya la corrupción de Valencia ya no existe. Claro. Estaban entrando todos en el trullo, la Guardia Civil estaba fletando autobuses. Y ya es de la semana pasada eso, ya a quién le importa. ¿No? Claro, es que muchas veces estas noticias salen para mascarar algo de más gordo. Sí. Entonces, estos de los tiriteros, sí, ha sido una noticia bastante importante porque han incluido gente como Manuela Carmena y los niños, o sea... personajes, pero en este caso siempre sirve para mascarar algo de más claro. Yo al principio cuando ocurrió pensé, joder, qué putada, sobre todo porque al final la gente siempre se queda con estas cosas y eso tapa lo bueno que está haciendo la alcaldía de Madrid. Exacto. Ahora mismo, pero luego celebré ver cómo enseguida la gente se ponía de parte de
de estos dos artistas y decía, oye, mira, luego hay mucha gente que dice también que en carnaval, que los carnavales tienen que ser contraculturales. Exacto. Tienen que ser de, los carnavales tienen que ser de queja social. Y bueno, pues, y además como con ese punto un poco canalla y un poco violento de la cachiporra, de la claro, marioneta de la cachiporra, claro, porque yo creo que es parte de esa astracanada del carnaval. O la figura del bufón, ¿no? El bufón, claro, claro. Claro, o sea, la figura del bufón, y además, claro, por ejemplo, en Italia tenemos un carnaval que se llama el Carnaval de Viareggio, donde desfilan carros y casi todos son con ironía política, o sea, claro, que toman el pelo a los políticos. Claro, aquí en Andalucía también, sí, en Cádiz los carnavales son así también. Y algunos son bastante potentes, pero nadie dice nada, porque es el fin, ¿sabes? Es como es el fin de del asunto. Oye, lo que mola mucho son los carnavales de Venecia, en Italia, que es una cosa como súper misteriosa, ¿no? De que cualquiera puede estar detrás de la máscara. Sin freno y lujuría. Sí, y puedes ir por la calle y te pueden matar. O sea, es como una emoción, ¿no? Porque claro, porque... Yo pensaba en sexo. No en asesinatos. Sí, no, de todo. Porque tú fíjate, los carnavales de Venecia, ¿no? A mí también me gustan mucho los de Río de Janeiro, que son muy guays. ¡Wow! Son una pasada. Claro, y todo el mundo como sudoroso, los culos, ¿no? Tantas plumas, ¿no? Como... No sé, son unos carnavales tan sexys y tan increíbles. Sexy y peligrosísimos. O sea, el de Río de Janeiro, por ejemplo, también es uno de los más peligrosos al mundo. Claro. Porque hay un montón de violaciones, de gente. O sea, todo este cuerpo desnudo que va por la calle, al final la gente. Pero es que los carnavales tienen que ser peligrosos. Si un carnaval no es peligroso, porque en Nueva Orleans también, los carnavales de Nueva Orleans son muy peligrosos. Ahí desapareció Ilenia, la de Romina y Albano. Claro. Y es que ahora Ilenia, claro, cuando dices Ilenia es otra Ilenia. Pero hay vudú en Nueva Orleans, mucho vudú en los carnavales. Y... Claro, además ese es el significado original del carnaval, ¿no? O sea, como el desfase antes de la cuaresma y antes de la contención. Y es como que se abran las válvulas y salga todo antes de purificar. Claro, justamente han acabado hoy, este miércoles de ceniza, los carnavales, y podemos decir que a partir de hoy empieza San Valentín. ¿Pero cómo que a partir de hoy? ¿No solamente un día? Sí, pero bueno, tú sabes que Halloween es un día, pero Halloween empieza... En septiembre casi. San Valentín no puede empezar antes porque están los carnavales, pero ya en cuanto... Ya ahora todos los escaparates ya son todo corazones. Todo así. Bueno, entonces, hace tiempo, ¿eh? Tiger, por ejemplo, lleva un mes abriendo corazones. Y claro. ¿Vais a regalarle algo a alguien en San Valentín? Y yo creo que iremos a cenar porque... Ah, qué guay, sí. Claro. Sí, regalos no, pero una cena entre los dos, un vino y eso, sí, con mi novio, sí. Seguro. Bueno, eso es un regalo. Sí, hombre, totalmente, para los dos, pero nosotros. Las flechas de Cupido. A mí me gusta mucho San Valentín, parezco muy dura, pero en realidad soy muy romántica. Qué guay, hombre, los italianos sois muy románticos. Sí, es verdad. ¿Tú eres italiano? ¿Tu novio es italiano? No, peruano. Ah, peruano. Sí. Qué guay, italiano y peruano, qué curioso, qué mezcla tan guay. Sí, ¿no? Sí. Qué guay. Pues Antonio, esta tarde tiene una canción para cantarnos. Bueno, a ver, no es que sea de amor, pero a mí me hace ilusión que sea por San Valentín. Ya está, porque sí. Es una canción un poco de amor, ¿eh? Sí, es ¿no? una canción un poco de desamor, más bien. Ah, bueno, pues también. Oye, porque presta, bueno... Se presta muy bien a... Bueno, no sé, pues el desamor siempre se presta muy bien a las canciones y eso, ¿no? Sí, y bueno, y oye, Cupido hay veces que suelta flechas y algunas van desencaminadas. Ah, bueno, totalmente. Pero bueno, ¿y qué canciones vas a cantar, Antonio? Pues voy a cantar una canción de un grupo de la costa oeste americana, de Los Ángeles, finales de los años 60, que se llaman los Flying Burrito Brothers, se llamaban. Flying Burrito Brothers. Yes. Qué guay. Y esta canción se llama Hot Burrito. Hot Burrito. Hot Burrito, exactamente. Pues vamos a escucharlo. El título no tiene que ver con la canción. Ya. You may be sweet and nice, but that won't keep you warm at night. Cause I'm the one that showed you how to do the things you're doing now. He may feel all your charms,
may he hold you in his arms, but I'm the one who let you in. I was right beside you then. Once upon a time, you let me feel you deep inside, and nobody knew, nobody saw. Do you remember the way you cried? I'm your toy, I'm your old boy, but I don't want no one but you to love me. You know I wouldn't lie. You know I'm not that kind of guy. Qué guay. Wow. Qué maravilla. Si yo pudiese elegir un regalo, sería cantar como él a alguien. ¿A que sí? Por favor, cántale a quien sea el 14 de febrero. Pues es que yo le voy a cantar. Se enamora seguro. Le voy a cantar. ¿Qué va? Yo estoy ocupado, lo siento, ¿eh? Vale, bueno. Pero no se enamoran. ¿Cómo que no? Bueno, no sé. ¿Pero les cantas? Hostia, pues no lo sé. Igual es lo primero que. Claro, o sea, debería hacer eso, ¿no? Hombre, claro. No. Como lo primero que hago, cantarle. Pero antes de conocernos, te voy a cantar. Así. Ah, claro, sí, muy bien. Pasa que en el. Bueno, es igual. Joder, qué guay. Oye, y aparte, qué curioso que esta canción se llame Hot Burrito, porque es que, claro, tú te imaginas que va a ser otra cosa y es una preciosidad de canción. Ya, tío. Es que además. Bueno, es curioso, ¿eh? Porque se llama Hot Burrito número uno. Porque luego hay una Hot Burrito número dos, ya. Que es muy bonita también. Pero yo creo que estaban ahí como haciendo la canción, porque estos vivían, estaban con una especie como una hippie, claro. En el Joshua Tree, en el desierto es entre Los Ángeles y Las Vegas. ¡Jo, qué talentazo! Claro, y yo creo que estaban ahí como viviendo su movida en el estudio, ahí como medio fumados y tal, y dijeron, ¿esta cómo se llama? Ajo Burrito. Fíjate. Y ahí fue. Uno. ¡Qué guay! Dice, number one, venga. ¡Qué bonito! Pues fíjate, la hemos rescatado esta tarde aquí, esta tarde de Semana de San Valentín. Y esperamos que muchos oyentes se enamoren con esta canción, porque la verdad es que es una canción muy romántica, ¿eh? Hombre. Sí, ¿verdad? Es preciosa. Sí. ¿Vosotros habéis visto una película, perdón, que se llama... ¿cómo se llama? Una con Johnny Knoxville que se llama Grand Theft... no sé qué. ¿Con Johnny Knoxville? El de Jackass, ¿no? ¿No? Se llama Grand Theft no sé qué. Y entonces Johnny Knoxville hace de Grand Parsons, que es el tío que escribió y cantaba esta canción. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Y es que hay una historia muy curiosa de este tío, que es que él murió, también creo que fue con 27 años o así, y sus colegas le rescataron de la morgue y le incendiaron el desierto, que era lo que él quería, que su cuerpo, o sea, como morir, le incineraron allí en el desierto y lo esparcieron sus cenizas por el Joshua Tree, que es donde él quería estar. Qué guay. Y así. Y eso en la película. La película habla de eso, precisamente, ¿no? De la muerte de Grand Parsons y de cómo sus colegas le secuestran, no sé qué, le incineran y tal. Ah, pues lo buscaremos. Por cierto, antes que hablabas del desierto este y que ha estado Alan en Estados Unidos, ¿cómo se ha vivido ahí todo el tema este de Bernie Sanders y Donald Trump? Porque parece que la cosa está bastante entre los dos. Lo que ha pasado en Iowa. No es muy representativo. O sea, la gente que ha votado, en realidad, si ves los inscritos en Iowa, no pasan de 100 en los republicanos. O sea, la noticia es fuerte, pero no hay una respuesta definitiva hasta que no se vote en otros en otros estados. ¿Cómo se vive la política ahí? Se vive como un gran hermano. O sea, los debates en Estados Unidos son circo. Hablamos de los republicanos, son brutales. No solamente por la puesta en escena, sino el lenguaje que utilizan para hablar, por ejemplo, de los bad guys. Un político en España nunca dice los tíos malos, ¿no?
Vamos a luchar contra los tíos malos. Sí, pero ¿cómo vas a hacerlo? Pues vamos a buscarlos y a matarlos a todos los tíos malos. ¿Tú no te imaginas eso de un político? Pues la gente, los republicanos, hostia, Donald Trump habla así. Sí, sí, sí. O sea, que están hablando para una audiencia que lo que busca es circo, ¿no? Bueno, Sofía Vergara dijo que de Donald Trump no habla, ladra. Sí. Tengo una aplicación que os voy a mandar al móvil. ¿Cuál? Que, mira, te puedo decir cómo buscarla y así que la gente la busque también en el móvil porque es maravillosa. Pero, ¿y de qué trata? Tienes que buscar TrumpDonald.org. Trump, y entonces, Donald. Sí. .org y sale la foto de Donald Trump, aquí la podéis ver así, sí. Y tú tiras de esto y le das como una trompeta en la cara. ¡Ay, qué bonito! Todo el fin de semana así. Yo. Ay, ya, qué miedo como gane. ¿Pero cómo va a ganar este señor? Bueno, tampoco. Mis amigos americanos no están muy convencidos, ¿eh? De que no vaya a ganar. De que no vaya a ganar. Ya. A ver, yo quiero que gane, obviamente, a mí me gustaría que ganara Bernie Sanders. A mí me parece un poco el guay, ¿eh? Porque es el Manuela Carmena americano. Él quiere quitarle el poder a los bancos. Claro, lo que pasa es que si gana, una de dos, o no le van a dejar, o lo van a matar, o se van a inventar que es pederasta y que ha violado a una niña y que la ha contagiado de Alzheimer y es la primera violación con contagio de Alzheimer. O sea, algo se le harán un WikiLeaks, obviamente, si sale, porque no se va a permitir que él haga todo lo que quiere hacer. Claro. Pero ha habido un estado, lo he visto en las noticias esta mañana, un estado muy grande en el que él ha ganado como demócrata. Entre los círculos de gente que yo he estado, la favorita es Hillary. Ya. Yeah. O sea, sí. Hillary es la que se viene a la boca de la gente. A mí me gusta mucho también, Hillary. O sea, que, a ver, obviamente me encantaría que fuera presidenta. Y el merchandising que vende es súper bonito. A mí me gusta Hillary como icono pop. O sea, me parece que Hillary, o sea, estaría guay, ¿sabes? Vivir el momento en el que Hillary es presidenta de los Estados Unidos. Hombre, claro que sí. La primera mujer presidenta de los Estados Unidos es muy guay. Como mujer es fantástica. Claro. Mucho. Además, pues tiene ahí a Lena Dunham, Amy Schumer, están todos ahí como súper... Claro, yo solamente porque Lena Dunham la apoya y porque Katy Perry la apoya, yo la apoyo. Katy Perry. Sí. Y bueno, la gente está muy dividida entre los demócratas, entre pues ella, Hillary y Bernie Sanders. Pero es verdad que se oyen voces que, oye, al final a lo tonto, como gane Donald Trump, porque es que está conectando mucho, sí, y de una manera muy directa con un discurso que nadie se atreve a reconocer en Estados Unidos y que hay mucha gente que piensa así. Efectivamente, esto es una de las conversaciones cuando se habla de política, ¿no? Que la gente dice, no, está loco, no le hagáis caso, no. Es como, a ver, este señor está representando a mucha gente. Sí, sí, sí. Porque hay mucha gente que desgraciadamente piensa así. Bueno, yo os digo una cosa, si por lo que fuera, que no va a ocurrir, pero si por lo que fuese, ganase Donald Trump, no hay que preocuparse porque vendrían también 4 años maravillosos, porque obviamente todo el mundo de la cultura, bueno, y de la cultura y de la incultura, todo el mundo se iba a posicionar en contra suyo, iban a ocurrir cosas maravillosas. Iba a haber un movimiento cultural muy potente y yo creo que Estados Unidos iba a despertar realmente, si Donald Trump sale, ¿eh? Es un poco como lo que pasó aquí cuando había las elecciones con Manuela, ¿no? Claro. Que había todo este movimiento de artistas, de gente independiente, que apoyando a ella salieron cosas fantásticas. Pero no nos engañemos tampoco, ¿eh? No nos engañemos, porque nosotros también vivimos lo decíamos antes, ¿no? Nosotros vivimos en Internet. Y en Internet parece que las cosas funcionan de una manera y nos damos la impresión de que el mundo es el Internet que nosotros conocemos. Pero Internet, para empezar, es muy grande, hay muchos Internets. Y luego, fuera de Internet, se toman una serie de decisiones que afectan a cosas muy importantes. A pesar de que vivamos en Internet, el hecho de que Trump estuviera 4 años en el gobierno... Y yo entiendo... Iba a haber revueltas en la calle, te lo digo, ¿eh? Iba a ser muy fuerte. O sea, los mexicanos que viven en Estados Unidos le iban a armar muy gorda. Sí. Yo creo que la gente de... Bueno, Roberto Rodríguez. Joder, el mundo de la música, el mundo del cine, es que se iba a armar una muy potente. Yo creo que, bueno, al final, cuando ocurren cosas así de terribles, al final es un revulsivo social también muy potente. Lo curioso es que fíjate cómo está Ted Cruz, por ejemplo, en el bando de los republicanos. O sea, la comunidad latinoamericana en la política de Estados Unidos está en la derecha, sí, por alguna extraña razón. Sí. Ya. Entonces, que se pueda montar un revuelo, sí. Que ese revuelo tenga repercusión. Porque mucha gente latinoamericana que está en Estados Unidos no puede votar. Yo trabajo con una comunidad de latinos en Estados Unidos y
como miembros del comité este de dirección están Robert Rodríguez, hay mucha gente así como muy influyente y tal, y son completamente anti-Trump, ¿sabes? O sea, claro. Quiero decir, también hay mucho latino organizado progresista, ¿no? O sea, demócrata. Claro. Entonces, pero no hay un candidato progresista. No, el candidato latino es conservador, claro. Ya, eso es curioso. De Florida. Y los millonarios de Miami, que son latinoamericanos, no son demócratas. Ya. Bueno, Miami es más facha que... Florida, de toda la vida. Ya. O sea, de toda la vida. Oye, y un tema más agradable. ¿Cómo viviste, Alan, en Estados Unidos la Super Bowl? Estoy en shock porque... Estoy en Radio Shock. Porque nosotros lo hemos visto de una forma... Y en Estados Unidos se está viendo de otra. Ah, ¿cómo? Porque hay una simbología muy fuerte que Beyoncé está por primera vez dando... Por primera vez está dando una voz en alto. Es que, a ver, un momento, contra el racismo. El nuevo single de Beyoncé es una cosa muy bestia, ¿eh? El nuevo single de Beyoncé es un discurso pro-negro muy, muy salvaje y está muy guay. Y más allá de eso, la presentación en la Super Bowl no ha salido en la prensa española y me extraña. Rudy Giuliani... El alcalde de Nueva York ha salido el día siguiente a la Super Bowl a decir que no estaba a favor de que Beyoncé diera ese discurso antipolicía. Y de hecho, el día antes que sacó el video, hubo entre el movimiento policial, las familias de la policía por Twitter, un intento de boicot de Beyoncé, la Super Bowl y a la presentación de Beyoncé porque sabían que la iba a liar. ¿En serio? Claro. No tenía toda ni la idea. Simbología. Eso no está llegando aquí. ¿Eh? La simbología que hay en las coreografías de sus bailarinas vestidas como panteras negras, que era este partido de los años 60, boinas. Es el último single que se llama Formation. Sí, he visto el vídeo y además cuando lo he visto he pensado... El vídeo es tremendo. Es como, un temazo que flipas. Exacto. Sí. Es como Black Power total. Claro, entonces ha habido ahí polémica con Beyoncé. Qué guay, pues qué sano. Formando además la X esta en referencia a Michael Jackson. Malcolm X, ¿no? Sí. Que es este activista negro que fue asesinado. Claro. Y el video, nosotros vemos a Beyoncé sobre una ambulancia divina, patrulla divina que se está hundiendo, es posible que hayan hecho la lectura de la X de Malcolm X, pero el traje es un homenaje al traje que llevó Michael Jackson en la Super Bowl. No hablo del traje, hablo de la formación. Formation es como se llamaba a los grupos de guerrilleras y de guerrilleros de las Black Panthers. Sí. O sea, está todo súper pensado. Los puños en alto, o sea. Y el vídeo tiene mil imágenes. De simbología. De shock. Sale un niño jovencito con un hoodie, con una sudadera que está bailando. Frente a los policías. Con muchos policías, ¿no? Todo referencias a la brutalidad policial. Hay fotografías fotos en Instagram. Pero luego en la Super Bowl, que actuaron con Coldplay y con Bruno Mars, Beyoncé. O sea, al final era muy como de blancos y negros. O sea, como que hay un momento que al final de la actuación se juntan los tres. Y ha estado como paz y amor. Bueno, es un poco más como Bruno Mars y Beyoncé diciendo: venga, dejamos que se nos junte este blanco, no pasa nada. Claro. ¿No? La gente no ha entendido la presentación de Coldplay, ¿eh? Y estoy un poco triste. Porque tú como que Coldplay han dicho que aburridos. Es que eso es Pepsi. O sea, Pepsi es eso: colorcitos, florecitas, no, eso es Coldplay. Hippies. No, pero es que los vídeos y los últimos vídeos de Coldplay son eso. Pero la estética de Pepsi desde los años 90 es justamente esa de Flower Power. Sí, pero estuvo guay. A mí no me gusta Coldplay, pero y desde luego, obviamente, yo no me veo 13 minutos de Coldplay cantando 4 canciones porque me muero. Claro. Pero bueno, luego pues salió Bruno Mars, salió Beyoncé, entonces ya la cosa subió, se caldeó un poco la cosa hacia la mitad de la actuación y bueno, pues lo solucionaron los negros al final, claro. Hay que pensar además... Pero no estuvo mal, estuvo bien la idea. Fantástico, porque además... los shows que suelen hacer en la Super Bowl, cuando son con luz de día, son más complicados. Hay que pensar en esto. Sí, Michael Jackson lo hizo de día también. Pero me sorprendió que fuera de día, porque últimamente siempre ha sido porque de noche. Era la costa oeste. Porque era en California. En San Francisco, sí. Pero el poder hacer un show tan impactante visualmente para la televisión de día es muy complicado. Y lo lograron perfecto. Sí. Si tú ves lo que pasó en las Olimpiadas de Brasil, hostia, el show con Jennifer López, que no salía de la plataforma. ¿Quién era? Pitbull. Jennifer López y Pitbull, que fue de risa. Las Bermudas. Eso parecía el festival de Día de las Madres. Y como en el mundo.
Era como el mundo de los Teletubbies. Era que, una cosa... que no subía la plataforma, ¿os acordáis? Sí, 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 sí. Súper sí. Trágico. No, esto estuvo muy bien, con mucho brillo, estuvo muy guay. La verdad es que no tuvo nada que ver con la gala de los Goya. De... nada que ver, o sea, fue un poquito la antítesis. Qué malvados. Ahí lo saben hacer muy bien, o sea, es más, no son capaces de hacerlo mal ni de día, pero aquí, bueno, ya podemos meterle focos, que la cosa está complicada. ¿Visteis los Goya? Pues no, claro, yo no. Lo siento no. Mucho, pero estas galas me aburren muchísimo, así ya, que normalmente es que no me interesa mucho, la verdad. Ya. Hombre, hubo una cosa, hay que reconocer que hubo una cosa simpática, yo no lo vi tampoco porque nos fuimos al cine, que fue que le dieron el Oscar, los Goya le dieron el Oscar honorífico. Le dieron el Goya honorífico a Mariano Zores, que tú no sabrás quién es Mariano Zores, no, Sonia. No lo sé, bueno. Bueno, pues es un director español muy guay, de un cine muy trash. De un cine muy popular y muy muy cutre y maravilloso. Es un John Waters. Qué bueno, sí, porque es un John Waters no intencionado, pero lo es. Y la verdad es que, bueno, pues todos nos hemos criado con el cine de Mariano Zores. Es algo muy popular en España y muy querido. Y entonces le dieron el Goya honorífico y se levantaron a aplaudir. Y se levantó a aplaudir, claro, Tim Robbins. Tim Robbins, wow. Estaba de pie aplaudiendo el Goya honorífico de Mariano Zores, tío. Entonces, eso es un poco magia. Oye, pues, de los Goya. Pues vamos a aplaudir. Sí. Es un poquito magia de los Goya. A mí me gustaría saber por qué estamos empeñados en copiar lo que hacen en Estados Unidos. Porque son los que mejor lo hacen. Ese acto de presentación, que además luego... un plagio absoluto, ¿no? De los Tony, porque ha salido ya el vídeo de... Bueno, pues es la misma canción que cantó Neil Patrick Harris, y luego hacen lo de un truco de magia que también hacen con Neil Patrick Harris en la gala de los Tony, que es que le meten en una caja y luego aparece por las escaleras. Le hicieron lo mismo con Dani Rovira, pero mal. Entonces, pues bueno. Vale. Pero bueno. Rovira lo dice, además. Sí. Lo hacemos aquí y con menos presupuesto, que es una vergüenza decir que se hace lo mismo con menos presupuesto. Pues sí. Porque los artistas tendrán que cobrar lo mismo. Bueno, y además, sí. Daniel Rovira ha dicho que ya no hace más los Goya en su vida. Ya. Ha puesto un tweet bastante incendiario, diciendo que esto no ha merecido la pena, que todos los insultos y toda la gente que le está diciendo tampoco es para que le insulten, pobrecillo, porque claro, no ha hecho nada. Efectivamente no tiene sentido. Hombre, la de le encargan un trabajo y lo hace lo mejor que puede. Exacto. Está. Claro, y además yo creo que él no lo ha hecho mal, o sea, la gente ha coincidido en que él no está mal. O sea, que la gala lo pasa, que es muy cutre, es un coñazo, es una cosa... el segundo año, ¿no? El que presentaba. Sí, y ninguno hemos visto ninguna de las películas que han salido en los Goya. Y bueno, yo es que hace que no veo una película española en el cine, no sé cuánto, la verdad. Yo empecé a ver La novia en el avión y la quité. ¿La novia cuál es? La novia cuál es. Ah, una de Lorca, ¿no? La que está basada en... Bola de sangre. Sí. Ah, que sale... que sale esta actriz y este actor. Ah, vale. No. Sale Asier Echandía y esta actriz que... La de... Madre mía. ¿Quién? ¿Cómo se llama la actriz? Ah, sí, la del Photoshop. La del Photoshop, sí. Ah, sí. La del Photoshop. Sí. Que es como una Penélope Cruz de garrafón. Oye, por favor, las mujeres con carne... Me tienes que ir a Miami, que los culos y las carnes están de moda. No, yo no lo digo por... es como que si... es como, a ver, venga, ponme a Penélope Cruz. Ay, no, me ando garrafón de Penélope Cruz. Oye, por favor. Un poco. A ver, es guapa, ¿eh? Sí, es guapa, es guapa. Es guapa y actúa muy bien. Sí, claro. O sea, cuando llora, yo digo, ala, como llora. Llora bien. Sí. Llora bien. Bueno, pues está muy bien. Pues está muy bien, sí, claro, sí. Pues la empecé a ver y la quité. Ah, pues fíjate. Sí, yo creo que la última película española que vi fue Magical Girl, que es maravillosa. Yo también. Yo creo que es la última vez que fui al cine a ver. Ah, yo al cine española. Desde luego. Sí, sí. Sí. Y luego no sé si he visto otra en la tele, pero no... Yo en Netflix vi el otro día Carmina Revienta. Ay, ¿qué tal? ¿Carmina Revienta o Carmina Llamen? Es que no sé cuál es cuál. La primera, Carmina Revienta, creo que era, ¿no? Ah, dicen que está mejor la segunda. Vale, porque a mí la primera no... La primera no conectaste, ¿no? No. Ya. Pues es que yo, durante los Goya, mientras eran los Goya, yo fui al cine a ver Carol. Fuimos al cine mi chico y yo. ¿Qué tal? A ver Carol. Bueno, es maravillosa. Uy, o sea, no veo la hora de ver. Película. Qué guay. Me da la idea que sea una de estas películas como de los años 50, con estas historias, como que tienen que... Es una historia entre dos mujeres que se enamoran, ¿no? Sí. Pero una está casada y la otra es como que trabaja en una tienda. Sí. Es esta, ¿no, sí. Carol? Pues no veo la hora de verla. ¿Es un rollo relación imposible? Bueno, a ver, la dificultad es que efectivamente Cate Blanchett está casada, es una señora de los 50 y bueno, la época, porque era una época en la que, bueno, pues es que no podías llevar tu vida porque te podían denunciar por...
indecencia o por, o sea, es que te podían denunciar. Qué breve encuentro, ¿no? Es muy breve encuentro de David Lean. De hecho, Todd Haynes un poco adopta este melodrama clásico de David Lean. También es muy Douglas Sirk. Es realmente como una película de los 50 que no se pudo hacer en los 50 por la censura. Entonces es como Lejos del Cielo. ¿Habéis visto Lejos del Cielo? Que es una película con Julianne Moore, también dirigida por Todd Haynes, el director de Carol. Y es como un melodrama clásico, Lejos del Cielo, donde la protagonista, Julianne Moore, descubre que su marido es gay. Ah, sí, ok, yo lo he visto. Entonces, claro, esto no se podría haber hecho en los 50. Y esto es igual, una historia de amor pues entre Marlene Dietrich y Audrey Hepburn, pues no lo hemos visto en cine, pero ahora lo podemos ver con Cate Blanchett y Rooney Mara. Sí. Y bueno, está basado en una novela de Patricia Highsmith, que se llama El precio de la sal, y que ella firmó con seudónimo para que no supieran que ella era lesbiana. Y es la novela más personal de Patricia Highsmith. Ella solamente hizo novelas de misterio. Sí. Y esta es una novela de misterio, pero de amor. Porque no es de misterio, es de el suspense de le gustaré, no, que eso también es un misterio. ¿La has leído? Sí, no, la novela no. Tengo muchas ganas, la tiene Octavio, me la tiene que dejar. Qué bueno. Y bueno, pues tiene como novedad que normalmente en la literatura de esa época, a los homosexuales o las lesbianas, cuando aparecían en una novela, siempre acababa en tragedia la cosa, ¿no? Que es una manera de castigar a la lesbiana y al homosexual. Y fue muy, muy rompedor que esta novela no acaba mal. Anda. ¿No? Entonces, no las matan, no ocurre nada de esto. Es una historia de amor. Qué guay. Y bueno, pues tenéis que verlo porque está dirigida impresionante. O sea, realmente es todo como muy sugerente, muy exuberante la dirección. Es muy Edward Hopper, como tiene muchos planos basados en cuadros de Edward Hopper. Qué bonito. Y luego Cate Blanchett está impresionante. Cate Blanchett es ya una de las grandes. Es como si fuera Gina Rowlands. O sea, es una interpretación memorable. Porque ella hace muy bien de señora pija. Que tiene que ser pija, pero que en el fondo es boyera. Hostia. Y lo hace que te cagas, es brutal. Hostia, qué guay. Sí, os va a encantar. ¿Qué tal las localizaciones? Porque la rodaron en Cincinnati. Pues muy bonitas, la verdad. Hay el centro comercial en el que trabajo, o sea, realmente está todo súper cuidado, o sea, es impecable, intachable. Luego decir que Patricia Highsmith es Rooney Mara. O sea, porque la novela es un poco autobiográfica y ella cuenta cuando vio una señora y se enamoró de ella. Entonces, Rooney Mara en la película hace de fotógrafa, es como así como que está metido un poco en el mundo del arte, es dependiente en una tienda y ella es Patricia Highsmith. Qué bonito. Sí. ¿Qué habría pensado Patricia Highsmith? Qué pasada, pensar ya. Eso. Joder, ya. Si supiera que iba a existir una señora que se llamaba Cate Blanchett, que iba a hacer de una mujer de la que ella se enamoró. Ya. Y que era la mejor actriz de su generación. Una cosa fuerte, pensarlo. Sí que es verdad, Ojo, pues imagínate, hubiera sido muy emocionante. Me encantaría que cuando resucitara estaba, solamente para ver eso. Cuando ella estaba probablemente ahí pasándolo fatal en su casa, pensando que nadie, que el mundo no la entendía. Y que de repente estemos aquí en Madrid en 2016 hablando de eso, empatizando. Entendiéndola perfectamente. De hecho, valorando esa novela que tuvo que firmar con seudónimo como una de sus novelas más personales y más importantes, muy por encima de otras que escribió, ¿no? Que tuvieron éxito. Ya es verdad. Ya, pues hay que resucitarla. O hay que... Tenemos que hacer una ouija. Un día, un miércoles, yo siempre lo digo, un miércoles tenemos que hacer una ouija en Radio Shock. Bueno. Para invocar a esta gente guay y contarles cosas que están pasando por si no lo saben. Qué maravilla. Y que nos cuenten vamos ellos a hacerlo, también. Por favor. Claro, para Halloween. Claro, ¿a qué personaje que no está vivo os gustaría entrevistar por Ouija? Andy Warhol. Andy Warhol, joder, Andy Warhol. Hostia, pero qué nervios. Es que yo ahí me pondría muy nervioso, ¿eh? Claro. Pero, ¿sabéis las cosas que nos va a contar? Bueno. Su mundo y... No sé, probablemente ha hecho un programa de tele pop en el más allá. En el más allá. Bueno, es que de hecho ese es otro que qué fuerte, si resucitara y viera lo que hay ahora, fliparía con todo. Es que imagínate cómo podría ser el Instagram de Andy Warhol. Wow. O sea, qué cosas haría, ¿no? Sería como Madonna, yo creo. No. La dentadura, la entrepierna, cosas así como desenfocadas. Bueno, ¿no? Como muy trash, como muy Britney. Como el Instagram de Madonna. Es que es verdad que el Instagram de Madonna es muy fuerte, ¿eh? Es verdad, es muy warholiano porque ella es muy absurda, no tiene una línea editorial. O sea, porque... Se sube con el pelo de la mañana, así con la grasa de la almohada. Sí. Otra en blanco y negro, sí. Pero otra como... Ya. Fotos que parece que se roba de internet.
¿no? Sí, como sí. Fotos que se baja a internet y sí. Lo sube al móvil. Subió un dibujo que ha hecho un fan y lo sube. No, es todo como muy, muy desastre. Ya, ya. ¿Y a quién más os gustaría? ¿A ti, Alan? ¿A quién te gustaría? Pues estaba pensando. No sé si me gustaría entrevistar a Frida Kahlo para preguntarle qué le parece que sea ahora mismo un icono pop, ¿no? Que lo encuentres en camisetas y en bolsa. Estaría cabreadísima. Sí. Estaría cabreadísima. Eso no le haría ni puta gracia. Se daría al tequila otra vez. Sí, no le haría ni puta gracia. O sea, es que denunciaría. O sea, si resucita, pondría un par de demandas gordas, ¿eh? Y eso que mucha gente es que considera su obra muy intimista, yo creo que no. Yo creo que no se daba cuenta de lo que hacía, ¿no? Estaba un poco para allá. Claro, muy bien. Pero, ¿qué pensaría sobre su cara en camisetas o en bolsos? Bueno, desfiles con su pelo, ¿no? Y con sus cejas. Con el pelo de las teguanas, ¿no? Sí. Fliparía. O sea, diría, ¿pero qué coño? O sea, ¿en serio? Ella diría, ¿en serio? No, esto es broma. Ya, o de repente, ¿qué pensaría Audrey Hepburn si de repente en la casa de mucha gente hay como un cuadro de IKEA como horrible con la pinta de ella en Desayuno con Diamantes? Sí. Diría, oye, ¿pero qué coño es esto? ¿Pero por qué? ¿Qué esta gente? Dejadme en paz. Ya, tío, ya. En cambio, fíjate, yo creo que a Marilyn Monroe sí le haría gracia ver que han hecho ceniceros y tal, porque yo creo que a Marilyn Monroe la han tratado mejor en el imaginario de pósters y de tal, ¿no? O sea, creo que ha sido... símbolo sexual, absolutamente. Sí, pero ha sido más vilipendiada por el merchandising Audrey Hepburn, ¿eh? Porque es que han hecho cosas fuertes... Yo creo que Audrey Hepburn sustituyó a Marilyn Monroe, porque sí. Si os acordáis, justo antes del boom Audrey Hepburn, Marilyn Monroe estaba en los estuches, en las carpetas, estaba en todo. Sí, sí, sí. Seguro que hay escobillas del váter donde el... Y en esa época en la que Marilyn Monroe estaba todo, en escobillas del váter y en todo, también estaba James Dean, ¿eh? Bueno. Yo me acuerdo que James Dean, que ese es otro, ese sí que fliparía porque, a ver, James Dean ha hecho 3 películas, luego se murió, él no sabe nada de lo que ha pasado. Yo resucitaría a Sal Mineo, fíjate. Ay, Sal Mineo, qué estupendo, que era el novio mariquita de James Dean. Sí, sí. Ya. Ah, molaría preguntarle cosas, claro. Sí. Sí. ¿Cómo que? ¿Qué le preguntarías? ¿A Sal Mineo? Jo, pues por esa época dorada del cine de Hollywood. Él era muy amigo de Elizabeth Taylor. ¿También? Sí, muy muy amigo de Elizabeth Taylor. Ya como Montgomery Clift, que también era muy amigo de Elizabeth Taylor. ¿Sabéis que Elizabeth Taylor? Bueno, ya que estamos, os tengo que contar una cosa fuerte de Elizabeth Taylor. Y acabamos ya con esto. Van a hacer una película muy fuerte se basa en el episodio que vivieron Michael Jackson, Liv Taylor y Marlon Brando en el 11S. Porque resulta que en el 11S iba a actuar Michael Jackson en el Madison Square Garden en Nueva York y estaba en un hotel hospedado, invitó al concierto a Liv Taylor y a Marlon Brando y estaban todos en el mismo hotel. Entonces, pues cuando se empezaron a caer las Torres Gemelas, los de seguridad llamaron a Michael Jackson y le dijeron, como vas a dar un concierto esta noche, es posible que tú también seas objetivo de Al-Qaeda o algo, no lo sé, porque como eres tan famoso y eres un icono. Y él dijo, bueno, no me digas eso. Cogió el coche, llamó a Liv Taylor, a Marlon Brando y dice, tenemos que huir de Nueva York. Se le subió en el coche, conducía Michael Jackson. Porque el espacio aéreo estaba cerrado. Fueron al aeropuerto, les dijeron que no podían coger ningún vuelo porque estaba cerrado y fueron conduciendo hasta Ohio. Es como una peli de Harmony Corrine. Es un total. Es igual. Imagínate en un coche Michael Jackson, Liv Taylor y Marlon Brando, una road movie huyendo de sí mismos, huyendo del mundo, de sus propios mitos, de su mortalidad, y paran en Ohio. Yo había leído que esto se iba a hacer, pero que era ficción. No, es esto es real. Esto sucedió. Pero que me estás contando. Claro, claro, claro. Y hay polémica porque el actor que va a ser a Michael Jackson es blanco. Sí, Joseph Fiennes. Es Joseph Fiennes, que no entiendo nada. Probablemente lo ha escrito él en su testamento. Eso, que sea blanco. Que si sea blanco. Puede ser cuando de Michael Jackson, obviamente, debería hacer la toya. Y de Elizabeth Taylor va a ser la señora que salía en Gris. Ah, Olivia Newton-John. Stoker Channing. La que salía... Rizzo. Sí, Stoker Channing. Sí. Totalmente, la pega todo. Total, pero es que la pega total. Oye, qué guay. No tenía ni idea. Madre mía. Oye, ¿y Marlon Brando quién va a ser? ¿Se sabe? No lo conozco. Ralph Fiennes. No sé. No sabemos, ¿eh? Ostras, pero qué guay. Oye, pues eso va a haber que verlo. Chicos, hemos llegado... Wow. Madre mía. A lo tonto al final del programa. Wow. Ya. Ya, es que es alucinante. ¿Cómo pasa una hora? Nos ha dado tiempo, ¿eh? Sí. Hablar de ustedes. No, yo creo que nos ha quedado casi nada en el tintero, ¿eh?
¿No? La mía, las 9, no, no me lo puedo creer. Ya, las 9 ya. ¿Otra canción o algo? Pues hombre, ya no puedo, luego podemos. No, nos despedimos con Jessy Lanza, pero bueno, si queréis escuchar otra canción de Good Derby, el miércoles que viene, escuchamos Radio Shock. Muchas gracias por venir, chicos. Esta es vuestra casa, os espero aquí cuando queráis. Vale, Sonia. Gracias, Alan. Gracias. Nos vemos el miércoles. Chao. Chao. Chao.